El poeta recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de San Juan. Él es inmensamente chiquito. Jorge Leonidas Escudero. Creo que el poema es válido cuando expresa lo espontáneo que quiere ser dicho en uno, dicho de determinada manera o forma. Porque si el tema no encuentra una forma más o menos adecuada, muere por atragantamiento de silencio. Nació el 4 de septiembre de 1920 en San Juan. Innovador y buscador incansable. Su historia, su vida y sus letras lo transformaron en doctor honoris causa de la universidad, del lugar donde siempre vivió. Autor de 23 libros en los que ha reflejado la montaña, la aridez del paisaje, la piedra del sendero, la cultura criolla del arriero, del minero. Una producción que comenzó a editarse cuando el poeta tenía 50 años de edad. Nos dejó físicamente el 10 de febrero de 2016. La poesía, digo, mi poesía es insurrección aparente, porque en el fondo es determinismo absoluto, ya que es búsqueda de la última realidad, de la verdad que solo se vislumbra.